La presentación de los torneos Junior y Challenger. El trofeo Juan Carlos Ferrero es como se llama el ITF de la categoría grado 1, que es el torneo más importante que tenemos a nivel junior en España. Se lleva realizando, la verdad, hace muchos años y siempre cuenta con las mejores raquetas a nivel mundial junior. El año pasado, como ya sabéis, ganó Davidovich, que estuvo de sparring en la Copa Davis y ganó también el torneo junior en Wimbledon el año pasado, con lo cual, pues bueno, como podéis ver, siempre tenemos raquetas muy importantes en este torneo que luego tienen la posibilidad muy clara de poder llegar a ser muy buenos en un futuro. También, pues bueno, como ya sabéis, lo ha ganado como Nicolás Almagro, Caroline Wozniacki, son jugadores que han pasado por ahí, que son raquetas muy importantes. El torneo son dos cuadros, uno masculino y otro femenino, de 64 jugadores cada uno. También se juega la categoría de dobles. Son de 32 jugadores el cuadro cada uno y este torneo se disputará del 24 de marzo al 1 de abril. La semifinal y la final coincidirán con el cuadro clasificatorio del primer Ferrero Challenger Open. Este torneo supone la vuelta del tenis profesional a la comunidad valenciana y de hecho entre los participantes de este cuadro, como bien sabéis, pues podemos tener jugadores de la talla como Tony Robredo, que fue subcampeón en el Open 500, o Marcel Granollers, que fue campeón jugando finales contra Andy Murray, por ejemplo, Tommy Robredo, que fue uno de los partidos más recordados en este Open. El cartel, la verdad, que es muy fuerte. Viene Paolo Lorenzi, que está número 55 del mundo. Luego tenemos a Roberto Carballés, que es jugador de nuestra academia, que está 75 del ranking. Y podremos tener también jugadores como Nico Almagro, Marcel, como también he dicho, y jugadores también muy, muy carismáticos, como son el junior que se llama Félix Auger, de los que realmente todos dicen que puede ser uno de los futuros próximos, que va a ser uno de los mejores del mundo. También tendremos a Alex de Minaur, que ha jugado un gran Open de Australia y la verdad es que está jugando muy bien, que entrena en Alicante. Y bueno, este torneo pues dará comienzo del justo seguido del junior, que será del día 31 de marzo al 7 de abril. Y bueno, la final se ha adelantado un día antes porque se celebra a final de semana la Copa Davis, con lo cual terminará las finales el sábado. Así que con esto concluyo y, como ya he dicho, muchas gracias a todos por haber asistido. Bueno, buenos días a todos. Agradecer a todos la asistencia. Para nosotros es un placer que estéis aquí con vuestro apoyo, que este torneo se presente en Villena, que estos dos torneos se presenten hoy en esta zona del Castillo. Creo que es un marco incomparable. Muchas gracias, alcalde, querida concejala Merce, Luis. Y muchas gracias, Miguel, por tu presencia hoy en la presentación de estos torneos. Como habéis visto, y como bien ha explicado Juan Carlos, son dos torneos muy importantes. Uno junior, el más importante de España, y luego el de tenis profesional, como ha dicho Merce, el mejor torneo de la comunidad valenciana a nivel profesional, y uno de los 5 o 6 mejores de España, donde podremos ver a jugadores pues que han sido grandes jugadores en el circuito ATP, que son grandes jugadores, jugadores top 100 y también a promesas del tenis mundial, como ha dicho Juan Carlos. Pero paralelamente al torneo, que todo se nos solapa, esto no, a lo mejor, por un lado, pues tenemos 15 días en Villena de tenis del primer nivel, tanto junior mundial como luego profesional. Por otro lado, se nos solapan los dos torneos, una semana detrás de otra, pues por cuestiones del calendario mundial, tanto junior como de ATP, que nos ha obligado a hacerlo así. Se puede ver que todo se comprime mucho, pero también
se puede ver que en 15 días tenemos el mejor tenis junior y profesional. Y luego, pues para más esto, pues la Copa Davis, que también al final la coge, ese fin de semana la coge la ciudad de Valencia, que tampoco estaba previsto así, pero bueno, otros años no coincidirá, este año coincide todo. Paralelamente a los torneos, tenemos varias actividades y quiero destacar algunas. Primero, el día 31 sábado hay un clinic para todos los niños que quieran asistir, de jugadores profesionales. Esto coincide con las semifinales del ITF Junior. Habrá un clinic, estará Juan Carlos, estará Pablo Carreño, posiblemente Carvalles también, no, posiblemente no, seguro Carvalles también, para todos los niños de las escuelas locales y de la comarca que quieran asistir. Luego, el lunes va a haber un partido de exhibición de Juan Carlos, todavía está por determinar, a lo mejor, pues, no sé, juega Eduardo Ferrero contra Juan Carlos Ferrero, y ese será el partido de exhibición. Bueno, en serio, habrá un partido de exhibición de Juan Carlos Ferrero el lunes. Luego también tenemos dos actividades que son muy interesantes. Judy Murray, que es la madre de Andy Murray, viene el lunes a hacer un curso. Ella tiene desarrollado un curso para enseñar a niñas, para iniciar a niñas de tenis, muy bonito. Y durante toda la mañana del lunes, Judy Murray, como digo, vendrá a desarrollar este curso con, con las personas que se inscriban en el mismo. Está publicitado en toda la Comunidad Valenciana y en toda España, porque hay un máximo de 24 personas que se podrán inscribir en este curso, y esperamos que sea un éxito, porque claro, es una celebridad en el mundo del tenis como madre, pero también como, sobre todo como entrenadora de la Federación Inglesa. El jueves también tendremos un curso del registro de tenis profesional impartido por Luis Mediaro. Y luego, pues también tenemos una serie de actividades. Tenemos una cena también el mismo jueves con los jugadores del circuito, con los sponsors, a los cuales quiero agradecer a todos los sponsors, si no, no podríamos hacer, empezando por la Federación Española, que realmente es quien más aporta al torneo, para poder hacer el torneo. La Bacha, Costa Blanca, la Diputación con Costa Blanca. El Ayuntamiento de Villena, la Generalitat Valenciana, la Dirección General de Deportes. Bueno, seguro que me dejo alguno, pero bueno, quiero agradecer a todos estos sponsors. Como decía, hay una cena benéfica donde asistirán todos los jugadores y los sponsors el jueves. Esa cena benéfica, pues, esa cena, así como un porcentaje de las entradas, de la venta de las entradas, que son realmente económicas, porque son 22 euros para los adultos, pero para toda la semana, y 5 euros para los niños menores de 14 años. También un porcentaje de las entradas más la cena, pues va a beneficio de tres asociaciones locales con las cuales queremos colaborar. Con algunas ya hemos colaborado mucho, con otras pues vamos a empezar a colaborar ahora en todo lo que podamos. A MIF, a Pepevi, no sé si lo pronuncio bien, a Pepevi, Fundación Sanamente, y a PADIS. Pues bueno, pues los beneficios que saquemos de esto pues irán a estas fundaciones. Gracias Antonio. Alcalde, concejales, Antonio, amigo presidente de la Federación Valenciana, a Juan Carlos Ferrero, muchas gracias por estar aquí presentes y por pedirme que os acompañara, porque estoy aquí. La verdad que es muy gratificante estar aquí en este marco y para la presentación de estos dos importantes torneos. Gracias a todos también, a todos vosotros, la prensa, por venir. Es un honor contar también con Juan Carlos Ferrero, que ha sido nuestro número uno español durante unos cuantos años, campeón de grandes torneos, y la verdad que en este mundo del tenis, si hay alguien que ha podido ser número uno, es porque es prácticamente un extraterrestre. Entonces, Juan Carlos, también el estar aquí es un honor también para mí.
Y por lo que respecta a los torneos, pues qué decir, la Academia Coelite es una academia no solamente en España, sino a nivel mundial, pues de élite, es una tiene jugadores de los mejores del mundo entrenar aquí. Y si además a eso le unimos el que además organizan este tipo de torneos tan importantes como el que van a hacer en las próximas semanas, pues la verdad es que es increíble la labor que estáis haciendo Juan Carlos y Antonio en vuestra academia, ¿no? En los torneos, tanto el ITF Junior, que es el de máximo nivel que se juega en España, como el ATP, reúnen por un lado a los mejores sub-18, jugadores sub-18, el año pasado ya un jugador español que ganó, después ganó Wimbledon, por lo cual el torneo es de máximo nivel mundial, y el ATP Challenger, que hay muy poquitos, en España solamente había dos hasta ahora, y esto es para nosotros como Federación Española importantísimo contar con este tipo de torneos, porque son los que permiten a nuestros jóvenes que despuntan, que son buenos, que quieren ser profesionales, conseguir puntos ATP sin salir de España, ¿no? Con el ahorro y las ventajas que supone para ellos en los primeros momentos de su carrera, que son los más complicados. Y además suman bastantes puntos porque este torneo ATP Challenger ya es un torneo ATP, ya no es un torneo ITF menor, sino que suma muchos puntos para ellos. Con lo cual vamos a vivir unas jornadas de tenis aquí en Villena de muchísimo nivel, no nacional, sino a nivel mundial. Agradecer al Ayuntamiento también todo su apoyo a estos torneos, a la Academia. La verdad es que creo que para el futuro y la Federación Española, pues apoyar a todas las actividades que organizáis aquí en Villena, porque no puede ser de otra manera, ya que hacéis un esfuerzo tremendo en el deporte y en el tenis especialmente, ¿no? Y nada, solamente deciros a todos que vengáis, que vamos a disfrutar de un tenis, como he dicho, de un nivel altísimo, y que para nuestros jugadores también ver que la gente está ahí con ellos en las pistas, pues también será importante. Así que os espero a todos en estas dos semanas próximas, en las que disfrutaremos de mucho nivel de tenis. Gracias a todos. Bueno, buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por asistir a esta presentación. Que nos congratula traer a Villena, porque recordemos que el ITF Junior es un evento ya consagrado en todo el panorama nacional e internacional. Otro año más, también contento de que venga, así que muchísimas gracias. Y también, como no, por el Open Challenger que han conseguido traer a Villena, que sabemos que desde hace ya algún tiempo estabais peleando para que se consiguiera algún torneo de estas características. Entonces, pues nosotros estamos muy, muy agradecidos de que hayáis elegido Villena, porque sabemos que ofertas nos faltarían de llevarla a otra cantidad enorme de ciudades. Y bueno, y por todo ello, yo creo que tenemos que estar congratulados por toda la parte que nos trae el tenis a Villena, por todo el trabajo que realizáis año tras año y que consigue, pues, resultados tan grandes como puedan ser eventos de estas características. Por otra parte, bueno, nosotros como ayuntamiento nos vemos muy, muy satisfechos porque traer este torneo nos hace conseguir, pues, una visión de Villena como ciudad internacional, porque va a ser lo que va a ser estas dos semanas, una ciudad internacional de tenis. Entonces, simplemente nos cabe agradecerlo otra vez más. También, por otro lugar, que sea un evento solidario como el que habéis propuesto, pues la verdad es que también nos parece una idea fenomenal, porque bueno, no todos los torneos de estas características los reúnen, ¿no? Y que vosotros lo hagáis, pues la verdad es que habla muy, muy bien de vosotros y sobre todo del compromiso que tenéis con esta ciudad. Así que, sin más, pues muchísimas gracias y esperamos que tengamos muy buenos días de tenis en la ciudad. Bueno, pues aquí tan a gustito que estamos bajo esta fortaleza mediterránea, que es el Castillo de la Atalaya y que es también Villena, y casi la proclamamos. Creo que lo más importante ahora para cerrar sería agradecer otras fortalezas, la de Juan Carlos Ferrero, no solo como deportista, sino como persona que ha tenido la intuición de marcar la Academia Élite aquí en Villena, y que ha permitido, pues, el desarrollo de distintos eventos como los que ahora estamos presentando y vamos a disfrutar, ¿no? Agradecer también a Antonio, tanto como
director de la academia, como presidente de la Federación Valenciana, de la Comunidad Valenciana de Tenis, y como no, al presidente de la Real Federación Española de Tenis, que nos acompaña. Gracias por apoyarnos, gracias por apoyar al tenis en general, y gracias por permitir que esta sinergia, esta simbiosis que podemos hacer, en este caso una administración pública local, pequeña, también tenemos el apoyo de Diputación, el apoyo de la Generalitat Valenciana, pues que esta simbiosis entre lo público y lo privado de buen fruto, ¿no? Y un fruto en este caso no solo de un espectáculo deportivo como va a ser, estos dos que se presentan, tanto el ITF Junior como el Challenger Ferrero, que será, pues entiendo que siendo el cuarto en España en este caso, ¿no? Pues de los pocos que van a ocurrir en todo nuestro país, y eso nos parece muy, muy, muy importante, pero que tanto esa la presentación de estas dos competiciones de alto nivel va unido a un trabajo continuo durante todo el año. Ya hay un multitud de eventos alrededor del tenis y alrededor del deporte en la Academia Ekelite, a veces con escolares, a veces con personas mayores, que nos ayudan a entender que esta unión público y privada que decía, con la parte más deportista como la parte más institucional, nos ayuda a promover valores, y eso creemos que es muy importante. El valor de la competición hará que pues, los mejores ganen, eso está muy bien, pero luego hay otro valor, que es el del esfuerzo, el de la superación, el de la continua preparación, y creo que en eso la Academia Ekelite es excepcional. Y pues, un ayuntamiento como el que me honro presidir, pues intentamos seguir también haciendo lo mejor que podemos todos nuestros trabajos. En este caso, como bien se decía, no se pierde la orientación solidaria, ¿no? Y el aporte que se puede hacer a tres instituciones locales de discapacidad y de diversidad funcional, pues creo que también es muy importante que el deporte y la solidaridad se unan. Y luego, pues la tercera idea muy importante a compartir es que pues la parte de promoción turística y como promoción de la ciudad como tal, pues en este caso unida al deporte, pues ahora también que viene a ser un lugar singular para que la gente que venga seguramente quiera repetir. Otra cosa es que el tiempo de las competiciones permita, entre partido y partido, darse una vueltecita por aquí por el castillo o por donde pueda ser, pero siempre los eventos deportivos tienen un componente turístico que creo que las ciudades que lo recibimos pues lo tienen de mucho orgullo, y por lo tanto creo que es de agradecer pues, a las instituciones, tanto como federaciones de tenis como academia, pues que haya esa digamos es contrapartida, ¿no? Se hace un esfuerzo común y se logra que junto a un tenis de calidad pues ofrezca una ciudad de calidad como es Villena, que nos ayudará seguramente a seguir profundizando en la senda deportiva y en la senda turística.